Si no tengo muteado el micrófono, va a andar mejor. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? Bueno, un día lindo hoy, ¿eh? Hay muchas cosas. ¿Qué tal estuvo su semana? Vamos a servir un poquito de agua. Estamos listos. ¿Qué tal todo? ¿Tengo música acá? ¿Hay música? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Siento que estoy re abajo la cámara. Bien, musiquita. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, vaquero, qué bueno. Veo muchos nombres. Ah, muchos nombres conocidos, qué lindo. Bueno, déjame responder. Vamos a hacer los anuncios del día de la fecha. Que son. Finalmente llegó el día, gracias a todos los que participaron y se sumaron. Gracias por. Por anotarte. Escuchó. ¿Quién se sumó? Oso Dampa, qué grande. ¿Qué dice? Aprovecho este espacio para un chiste. ¿Cómo se pone Kaizen después de comer? Kaizen después de comer más gordita. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué yo hice ese chiste? Hice ese chiste hace mucho tiempo. A la novia de un amigo que era lingüista. Somos los únicos dos que se rieron. Ay, qué bien. Se escuchó re fuerte eso, no sé por qué. Pero bueno, ustedes. Ah, capaz que tengo el sonido. Ahí está. Tengo el sonido al máximo. Ahí va. Como decía, gracias a todos los que participaron y se sumaron al sorteo en colaboración con la tienda Set Junior. Hoy, antes de finalizar el stream, vamos a sortear y ver quién se ganó al menos una de las tres órdenes de compra por 3.000 pesos en su tienda. Espero que sea gente que puedan comprar cosas copadas. Pará que me perdí. Acá estoy. Acá estoy. Así que un rato antes de. Vamos a cortar unos minutos antes el stream para. Para hacer los sorteos. Son tres sorteos por tres órdenes. Cada uno va a tener una orden de compra por 3.000 pesos. ¿Qué más? La colaboración Akataka. Hoy es el último día con el cupón de 10% de descuento para comprar los manuales de Hora de Aventuras. Esperemos que les haya gustado los videos y que hayan pasado por la tienda. Muy muy buenos, muy buenas cosas tienen. Ya tienen su tienda física, ya los pueden ir a visitar. Está toda la información ahí en nuestro link del bot. Tenemos también la colaboración con el Mago 3D. No podemos dejar de agradecerle mucho al Mago 3D y a su tienda de miniaturas por hacernos las miniaturas de la aventura que jugamos todos los jueves de D&D, quinta edición. Las miniaturas las hizo en resina y las pintó él, un genio, la verdad que están buenísimas. Si quieren miniaturas de buena calidad, vayan a su tienda. El martes que viene. No, mañana tenemos el diferido. No, mañana jugamos a Nurem, pero el viernes también tenemos el diferido de la última partida de Vampiro que estuvo buenísima. Y el martes que viene, el 12 del 10 a las 8 de la noche Argentina, Luciana y Bachi van a estar participando del podcast Diversas y Dragonas. Es un nuevo segmento de escuelita de rol. Y que va a ser con Dami y Cuervo bueno, la escuelita de rol por su canal de Twitch. Vamos a estar tirando más data estos días, pero la verdad, una iniciativa muy copada que realmente espero que se haga recopada. Y además va a estar Lobo y Bachi, que siempre, siempre suma un montón. Bien, ahora sí. Vamos a lo que sucede hoy. D me responde. Como siempre. Si es la primera vez que llegan acá, la idea de este stream es que me haga preguntas sobre el rol y yo les voy a tratar de responder lo mejor que pueda en el orden que me aparecen a mí. Si yo tengo acá producción que me va organizando las preguntas, como para ir charlando de rol. Si quieren saber algo, si quieren preguntar algo que dudan, si quieren algún consejo, háganlo o voy a hacer lo mejor que pueda. Pero antes también de empezar, quiero festejar algo que pasó hace poquito y es que llegamos a los 9.000 suscriptores en YouTube, que es un. Son para nosotros. Siempre faltan palabras para describir lo lindo que se ve crecer el canal y el buen recibimiento que tienen todos los videos, la gente que se suma a la comunidad, en los comentarios, en Facebook, en cualquiera de las redes sociales. Y nos alegra muchísimo todo esto. Está también pasando a una velocidad que a nosotros nos sorprende todavía más y nos cuesta, digamos, estar al ritmo de los festejos
con el trabajo mismo del canal y es algo que no paramos de. No para sorprendernos, es muy bello poder disfrutarlo y también que es un aplauso para todas las personas que están ahí del otro lado ayudándonos a llegar a esos números y a seguir creciendo. Así que gracias de corazón de la Taberna de Rol por ayudarnos a llegar a los 9.000 suscriptores. Bien. Bueno. Tengo una pregunta que dice. Alex 24. No quiero que mis personajes sean unos genocidas sin sentimientos. Quiero que les dé remordimiento lo que hacen. ¿Cómo se puede rolear eso? Bueno, buena pregunta. Una buena idea es. Empecemos de a poco, digamos, si es así de complejo. Esto. A mí como DM realmente me cuesta cuando a los personajes no les interesa lo que pasa. Si los personajes no tienen ningún interés en lo que pasa, se siente feo esto. Y los personajes que suelen matar así nomás sin que les sin sentimientos tienden a caer en esto de que no les importa lo que pasa. Pero va a tener un personaje que sí le importe, que sí quiere ayudar o que se cuestione las cosas que consiguió, el cómo lo hizo, qué resultado tuvo. Que le dé culpa a hacer el mal. No hace falta, digamos, tener que matar para que te dé culpa. Podés simplemente lastimar a una persona y que te dé culpa. Que piense en lo que hizo antes. Que piense en las veces que pudo haber tomado un camino diferente. O incluso ser mejor persona que lo que realmente fue. Hay mucho de vos también ponerte en el personaje y usar tus propios sentimientos para eso, para rolear esa parte. Que se cuestione lo que hizo, que busque maneras, que esté charlando con alguien y se acuerde de algo, debería haber, o incluso después de una batalla, lo que sea, estaban robándole a alguien en los caminos. Y qué sé yo, murieron todos los otros. Se muestre acomplejado y le pregunta al grupo, ¿hacía falta matar a todos estos? Y que mire su espada manchada con sangre y le se sienta mal. Y la próxima vez que se encuentre alguien así y esté en una situación en la que tu grupo, digamos, intente matar a todos, tal vez el que no golpea a matar, que golpea a desmayar. O que incluso intente detener a sus compañeros de llegar a cabo, tipo. esos asesinatos, ¿no? Hay otras razones para sentirse mal. No hace falta matar a nadie para eso. Hay muchas formas de lastimar a una persona sin tener que dispararle, cosas por el estilo. A veces simplemente podés decir algo que la otra persona no se lo esperaba y de repente le arruinaste el día. Preguntarse por qué hice esto y cómo lo hice y qué hubiera resultado si hubiera actuado de otra manera, es una buena idea. Y después también sigue la parte más difícil, que es una vez que vos recapacitaste sobre cómo actuaste, sigue tratar de actuar mejor la próxima. Eso requiere un montón de práctica. Y memoria, porque tenés que acordarte. Es una linda pregunta esa, y súper compleja. Y tampoco es algo que vas a que se puede lograr muy fácil. Dentro o fuera del rol, interesarse por los demás, desarrollar empatía, no es algo que sucede así de repente. Muchas veces hay que ponerlo en práctica. ¡Bum! ¡Ey! ¿Qué tan bola le das a la historia de los monstruos de la guía de monstruos? ¿Sos de usar cualquiera que te pinte o buscas que estén los monstruos en donde el manual dice que deberían estar? Buena pregunta. En mi caso, como estoy jugando Homebrew ahora, no le presto para nada atención a esos detalles. Sí hay cosas que me parecen rasgos característicos y me gusta conservar.
por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Los rasgos de las razas, por ejemplo, yo los mantengo. Eso sí, tipo, los enanos son más cuadrados, más obviamente bajitos, la nariz es más ancha, los rasgos más duros. Los tieflings son un poco más delineados con los cuernos. Yo juego mucho con la forma de los cuernos y la cola. Los colores de los Dragonborn, de los Dracónidos, etc. Todo eso lo mantengo, pero en cuanto a los monstruos, así, detalles sobre. Por ejemplo. Si hay un azotamentes. No quiero spoilear a nadie, pero estoy usando un hay un azotamentes que es un NPC. En Urem. Y. No. O sea, uso la idea principal, el concepto del monstruo, pero no uso todos los detalles que tiene el libro en absoluto. Porque es homebrew y es mi mundo. Si estuviera jugando tal vez algún módulo más oficial, le prestaría mucha más atención a eso, sobre todo los monstruos que son más históricos, como los que tienen nombre. Tal vez sirva para eso. Pero como todos los manuales son una guía. Les aconsejo que si hay un monstruo que quieren usar, pero lo quieren usar de otra manera o que su origen sea distinto, háganlo. Después de todo, al final del día lo que pasa en la mesa es responsabilidad de ustedes y es porque ustedes quieren hacerlo. Así que yo me tomo todas las libertades. De hecho, me han dicho al final de sesiones de Anurem, de quinta edición, che, este monstruo que usaste no es así en realidad. Y yo le dije, sí, lo sé, pero. Esta es mi campaña, homebrew. Me tomo las libertades que considero que pueden llegar a aportar a la aventura. Así que. Respondiendo a la pregunta, ¿le doy mucha bola? ¿Le presto atención? Hay cosas que me parecen súper importantes y detalles que son claves. Pero si algo me entorpece, como el resto de cualquier regla, lo ignoro completamente o lo modifico. Vaquero. ¿Sabes de Fate? Te puedo preguntar de ese sistema. ¿Sabes qué? Lo leí hace un montón y no me acuerdo nada. De hecho, lo tengo que leer porque durante un tiempo, al principio del canal, estoy hablando del primer año, estamos en el tercero. El primer año nos preguntaron bastante de Fate. Y creo haber podido responder algo. Pero ya no me acuerdo más nada. Y. No solo es tiempo que pasó en la memoria, sino, digamos. Hubo muchos manuales que pasaron también, así que. Ya sé que lo prometí antes, pero me voy a poner al día con Fate. Ahora estamos en otro camino con la taberna. La Carola dormida. Al momento de rolear situaciones, veo que algunos DMs insisten en la interpretación activa, por sobre la narrativa por parte del jugador. En parte supongo por lo inmersivo y divertido que puede resultar. ¿Qué opinas? ¿Pensás que podría jugarse íntegramente describiendo? Sí, completamente de acuerdo. Vamos a dar un ejemplo. Así diferenciamos bien las dos. La forma de jugar describiendo sería: mi personaje se levanta del piso, se sacó de la tierra, guarda su espada. Y le dice al tabernero con una sonrisa: bien, estoy de acuerdo. Eso sería la descripción. Vos te parás lejos del personaje y decís: mi personaje. Y lo vas creando a medida que vas describiendo. Ahora, la otra sería: llamas en primera persona. Me levanto, sacudo, lo miro los ojos al tabernero y sonriendo le digo: algo así. Entonces, esas son las dos cosas. A mí, me parece que son dos buenas herramientas para tener, sobre todo, digamos, la forma en la que vos vas contando la historia como DM, ayuda mucho el cómo usas esta herramienta, porque te ayuda a marcar el tono. A veces está bueno alejarte de vos de la escena y narrar cómo los personajes hablan, los tonos de las voces y demás. Pero a veces está bueno acercar la cámara a los personajes, a los NPCs y que se sientan de cerca con los personajes. Entonces, si vos vas rotando eso, no manteniéndote fijo en ningún lado, vas a lograr un mejor. Perdón, no es esto, no es la vigracia.
cambia el impacto. No sé si es mejor o peor. A mí me parece mucho más entretenido escuchar una historia así. Y sobre todo contarla. No creo que se pierda la inmersión porque una persona decida describir sus acciones en vez de interpretarlas así a flor de piel. También son maneras de jugar. Hay gente que se siente mucho más cómoda describiendo. De hecho, hay DMs que su estilo entero es descripción y siempre mantenerse lejos de los NPCs y de la escena en general y estar narrando desde atrás todo lo que pasa y cómo se mueven. Ahora, de hecho, por ejemplo, es algo que estoy haciendo últimamente con Anore. Me estoy usando mucho la descripción atrás. Yo describiendo cómo los personajes hablan, cómo se mueven, qué es lo que pasa alrededor de los personajes, qué se ve, etc. Y me meto a los NPCs o al coso cuando hay una acción muy personal. Mi recomendación, que opino que se puede jugar enteramente describiendo lo que pasa y va a ser gracioso igual, probablemente a alguien se le escape algo que rolee su personaje de la primera persona y se pierda un poco el 100% de descripción, pero no, nadie va a salir del video esto y la van a pasar bien. Yo opino que es una gran herramienta para usar, para tener en tu caja de herramientas de DM. El cómo presentás las descripciones, no en sí las palabras, sino cómo vos las narrás. Eso es una gran idea. Hay otras formas. Por ejemplo, esto creo que lo charlamos, no me acuerdo cuándo lo charlamos, o en uno de los últimos videos. O el anterior de me responde. Ah, sí, creo como era uno de mis estilos. Entonces, la idea es: tenés esta narración en primera persona donde vos encarnás al personaje en tu piel y hablás desde ahí, siempre yo, y seguís ahí. O hablás desde afuera y decís: el personaje hace esta cosa. Y una opción que me gusta a mí también es que la cámara sea alguno de los otros NPCs. Entonces, en vez de describir lo que pasa, describo lo que un NPC ve. Obviamente voy a describir lo que sucede, pero lo voy a describir desde el punto de vista de esta persona. Esto ayuda mucho a resaltar, sobre todo a los jugadores. A veces es difícil representar fama o cómo se imponen, o incluso algún tipo de adoración hacia los personajes sin tener que. Sin que alguien se los diga, ¿no? Ahora, si vos, cuando un paladín está por dar el golpe, el foco, en vez de ponerlo en el paladín como dar el golpe, lo pones en el NPC y decís, qué sé yo, Edur, porque es un NPC de Anora, Edur ve como el paladín levanta la espada que brilla, qué sé yo, sagrada, revelando el sol en el cielo después de todas esas nubes de tormenta y la baja, el golpe hace un terremoto, destroza al demonio. Cambia mucho la escena porque es importante para todos. El paladín le dio un golpe al demonio, lo mató, ya no está más en el combate, enfoquémonos en los demás enemigos. Pero también el paladín tuvo un espectador. El paladín tuvo a Edur ahí sorprendiéndose. Así que también, mi idea, ¿qué opino? Jueguen con esto. Jueguen con esto es una gran herramienta para tener en cuenta. Y vayan mezclándolo. Si se sienten cómodos, si les gusta uno, sigan con ese. Ustedes van a saber cuál es su estilo. Everard, duda. Si un personaje quiere ser lanzador de hachas, ¿cuántas puede tener? Yo soy muy, muy vago para llevar la cuenta del peso. Pero si un personaje quiere llevar grandes cantidades de cosas, hay que hacer la cuenta del peso. Tal vez podrías vos buscar la manera de implementar una regla que no sea tan restrictiva o que no te complique tanto a vos. Y que el jugador pueda. Que esta persona pueda, digamos, tener una buena cantidad de hachas como para lanzar. Pero que no. Hay una gran diferencia a tener 20 flechas a tener 20 hachas. Las hachas no solo pesan más, sino que ocupan muchísimo más espacio. Tal vez, si tiene una bolsa de contención y la llena de hachas, va a tener tipo hachas todo el día.
Pero lo que me pasó una vez con un personaje así, que no me acuerdo por qué habíamos llegado a que hacha de mano tenía 6. Y bueno, tiraba 6 hachas y después parte de su personaje era ir, recuperar el hacha en el combate y volver a tirarla. Porque bueno, son tan grandes que pasa eso. Pero al principio me acuerdo que le molestó al jugador porque, pero él tiene flechas, tiene 20 flechas, 60 flechas. Sí, bueno, pero hay una diferencia, ¿no? Entre la flecha y el hacha, ya lo hablamos. Y conforme fue jugando esta versión de, oh, tiro el hacha, se la saco al enemigo, tenía como cosas mucho más copadas para hacer que simplemente tirar el hacha. Era tirar el hacha, acercarse al enemigo, sacársela del pecho mientras el enemigo cae, revoleársela al otro enemigo y salir corriendo. Muchas cosas podía hacer. Pero bueno, si querés ponerte en riguroso, te recomendaría que veas la regla del peso, que ahora no me la acuerdo. Creo que era modificador de fuerza. Bueno, no me acuerdo. Y además después tendrías que ver el peso de todos los otros objetos. Es medio molesto. Pero tal vez podés llegar a un acuerdo y decir, bueno, tenés tantas hachas. Fíjate. Porque si no, como que si lo único que pretende hacer es quedarse atrás tirando hachas, tal vez se pierda un poco eso de que, bueno, está bien, vos estás tirando hachas, pero también las hachas son un arma cuerpo a cuerpo. Y a veces está bueno poder dar uno de esos golpes. Espero que sirva. Oso Dampa. Según la habilidad del mago conjurador de conjuración menor, este puede conjurar un objeto no mágico no mayor a 3 pies y desaparece cuando recibe daño. Podría usarse para conjurar dagas, una poción de salud. Felicidades por 9. Gracias. Había una discusión larga sobre esto, si podías conjurar objetos utilizables. Y realmente usarlos, tipo una poción, un pergamino, etc. Y si no me equivoco, podías. Voy a leer la regla ahora. ¿Cómo era? Claro, ahí está. Esto era importante. Las pociones son objetos mágicos, aunque mucha gente no lo recuerde. Entonces, por ahí no, pero las dagas sí. Las dagas podés conjurar. Ahora, ¿para cómo? ¿Dónde estaba la regla? Acá. Conjurar dagas me parece siempre una buena idea, como para tirar algo, ¿no? Hablando de usar armas arrojadizas, ¿no? Hay algo que. Acá está. Ahora, yo creería que sí, dagas sí, flechas también, cosas pequeñas seguro, pero mágicas no. Imagino, digamos, que si podrías conjurar una poción, yo creo que podría conjurar un objeto que se ve como una poción, pero no tiene las propiedades mágicas. Lo mismo que un pergamino. Podrías conjurar un objeto que se ve como un pergamino, pero no hace nada. Suena algo interesante para tal vez robar algunas monedas en el camino o estafar a algunas personas. Pero no no algo, digamos, que puedas usar así tan libremente como una poción. La carola dormida. En el manual traducido al español dicen que los elfos no necesitan dormir y que no pueden ser dormidos por efectos mágicos. Consulta. Es decir, que se lo puede dormir por otros medios, tipo pociones o algún otro efecto, o directamente no. Y acá hay que ver cuál es ese efecto. Porque había un chiste sobre la pregunta es, ¿el efecto ese es de origen mágico? Si es de origen mágico y estamos jugando con esta regla de que los elfos no se duermen por cosas mágicas, ignoraría todos esos efectos. Ahora, por decir algo, dice, ¿existe alguna forma natural de hacerlo dormir? Tal vez con, no sé, con alguna planta, con alguna bebida, algo por el estilo, que no tenga ni una pizca de magia, ¿se dormirían? Esa es una buena pregunta. Imagino que sí,
Porque por una cosa es que no necesitar dormir y otra cosa es que no dormís. Son dos cosas diferentes. Que no dormís es que vos no llevas a cabo la acción de descansar como lo hacemos nosotros. Ahora, que no necesitas dormir no quiere decir que no lo hagas. Simplemente decir que haces otra cosa. Es más, al no necesitar dormir, vos siendo un elfo podrías dormir una siesta igual. No es que estás obligado a esa meditación constante. Simplemente no necesitas dormir. Tal vez es mejor meditar por una cuestión de cómo tu cuerpo recupera energía. Pero ponele que tengas un elfo que le gusta dormir la siesta. Puede dormir. ¿Cuál es? No tiene ninguna limitación. Tal vez sea, incluso siendo inmune a efectos mágicos de dormir, él decide, hoy voy a dormir una siesta de 3 a 4, no tengo nada para hacer y tengo que esperar el colectivo. Duerme una siesta. En cuanto a... Ya dijimos, las pociones son objetos mágicos, así que habría que buscar algún otro efecto. Tal vez algún tipo de veneno natural o algo por el estilo, yo imagino que los dormiría. Ahora, probablemente también hay que discutir con el DM cómo entiende esta regla de los elfos y dormir. Si me preguntan a mí, yo lo acabo de leer así como que no necesita dormir, no quiere decir que no duerman. Así que si hay un elfo que tiene ganas de dormir, duerme. Porque dormir está re bueno. Vaquero. El viernes le dirijo a un amigo que juega rol por Twitter y me pidió que le enseñara, y otra amiga que nunca ha tocado rol con un palo. Hoy crearon sus personajes y están muy emocionados, pero no sé muy bien cómo podría tal vez hacer el paso del rol literario o por Twitter a rol de mesa que no sea tan brusco para el chico. ¿Qué me recomendarás para fa facilitar el proceso? Bien. Lo mejor que podés hacer para estas situaciones, como para que acercarle el rol a una persona y que recién empieza, es ir despacio. Si vos estás preparando una aventura, qué sé yo, grande, compleja, llena de embrollos políticos, no lo hagas tan complicado. Tenés que ir soltando soga de a poquito. Tal vez que tengan un encargo, dos misiones o hasta tres cosas a la vez es suficiente. No los abrumes con responsabilidad porque es una de las cosas que a veces asusta a las personas. No te metas tanto en el sistema, enseñar sistema de golpe puede ahuyentar a la gente. Son numeritos al final del día, que eso se resuelve muy rápido. Es la parte que van a aprender eventualmente porque van a querer jugar sus personajes. Pero tampoco les exijas ni en responsabilidad ni en rol. Vos está ahí para enseñar. Cada vez que preguntan algo, espera que terminen de hablar. Responde, y si preguntan alguna regla, anda al manual, vamos a leer la regla, lees la regla para todos y continúan el juego. Tratá siempre de mostrarte cómodo y relajado para que ellos la pasen de la misma manera. Y que no sea brusco, que no sea, tenés que hacer esto, murió un montón de gente, explotó el templo, nada. Algo más tranqui. Los videojuegos con los tutoriales arrancan con cosas generalmente sencillas. Yo me estoy acordando ahora uno. El tutorial era, no me acuerdo qué juego era, creo que era uno del Señor de los Anillos. El tutorial era vos tratando de sniquear a tu esposa para entregar unas flores. Tipo, quería sorprenderla con flores. Y ese es el tutorial del juego. Te enseñan a saltar, te enseñan a escalar, te enseñan a escabullirte. Te enseñan a usar objetos, todo eso para que vos le lleves las flores a tu esposa. Tratá de tener un acercamiento similar. Haz una pequeña misión tutorial, bien simple, en vez de vayan a matar a todos los orcos que están poniendo en peligro la frontera. No. Qué sé yo, hay unos monstruos que están atacando a los chanchos del granjero. Bien. Vas y los monstruos esos eran, qué sé yo, unos fungoides. Y los sacas a los fungoides. No hace falta que los maten, los sacas. Listo, los sacaron. Y se terminó ahí. Esa es una buena idea. Un tutorial tranquilo. Sin complicaciones. No hace falta complicarla para nada. Y confianza y relajación personal. Alex, eso del remordimiento, esto va con la primera pregunta, es porque quería deconstruir la idea del héroe de D&D, donde solo se matan enemigos y no son recompensados. Quiero que tenga consecuencias,
como que sea buscado por la ley y le afecte la conciencia. Pero eso también depende de mis DMs. ¿Cómo le digo que me dé consecuencias por mis actos? Ok. Bien, esto es una charla muy interesante para tener con el DM. Porque yo voy a asumir que el DM de alguna manera tiene o presenta consecuencias por sus acciones al grupo. Tal vez lo que podés... Antes siquiera de intentar cambiar tu personaje, es una buena idea ir a hablar con el DM y decirle, mirá, hicimos todo esto de ir el murder hobo, sería. Quiero cambiar un poco, quiero que mi personaje tome otro camino. Y esto es lo que tengo pensado, que le dé culpa, que sienta remordimiento. Y contale tu idea de personaje para que se haga una idea de qué puede esperar de vos y así mismo preparar cosas para vos y para el resto del grupo. Pero andá y hablale y decile. Es re importante esa charla que vas a tener con tu DM, porque va a generar cosas copadas en el grupo. No solo va a cambiar cómo tu personaje ve al mundo, sino que tal vez como el resto del grupo también, porque hace falta que uno solo empiece a hacer algo para que los demás digan, hey, tal vez yo puedo hacer eso también. Entonces, de repente, por ahí, en lugar de pasar a ser un grupo de murder juegos, tal vez se conviertan en un grupo de personas que salen a ayudar por culpa, ponele, por decir algo. Por las acciones que tomaron en el pasado, deciden que su futuro se va a dedicar a ayudar hasta que su pasado los alcance, ¿no? Pero anda a decirle, mira, pasó todo esto y siento que no te gusta o no te satisface o querés otra cosa o te gustaría que cambie algo y decíselo. Porque tal vez tiene otros planes, tal vez se está llevando a cabo por algo por detrás mientras ustedes van siendo murder hobos. Así que habla con tu DM y decirle esto, decirle ya pasó eso de tener de ir limpiando pueblos por ahí. Quiero a mi personaje le dé culpa, esto no tiene sentido. Y rolealo así. Sienta culpa, que no lo haga de nuevo, que mire a los demás hacerlo y les diga, che, se puede buscar otra manera. O que incluso podés decir, tal vez digamos en un extremo muy grande, pero si te encontrás un guardia, decirle, che, mira, yo hice todos estos crímenes. Tal vez no mandar enfrente a tu grupo, pero los tuyos sí, decir, mira, hice todo esto y no puedo conmigo. ¿Qué voy a hacer? Esa es otra manera. Mi recomendación, antes de hacer nada, habla con tu DM, explicarle tu situación, explicarle lo que querés hacer y cómo te gustaría ayudar a tu personaje en el futuro. Y después empieza a tomar acciones en base a lo que pase. Pero es muy interesante, espero que salga bien. Everard, dudas. ¿La falta de un ojo o miembro afectan en algo al personaje? ¿Alguna combinación de enemigos preferida? Hay... Lo que puedes hacer es dar condiciones o desventajas en diferentes tiradas que requieran algún uso particular de alguna extremidad o de algo, por ejemplo. Tal vez puedes darle desventajas en las tiradas de percepción que requieran vista, eso puede ser, o de investigación que requieran vista. Si le falta, qué sé yo, una pierna, tal vez puedes reducir la velocidad o desventaja en tiradas que requieran movilidad con las dos piernas. No estoy seguro si hay reglas sobre esto en el manual. Por eso estoy tipo llevándola yo en base a lo que me considero correcto. Pero puedo estar muy equivocado. Así que para mí, fíjate cuál es el efecto, o sea, cuál es la condición en la que el personaje está. Y dale algún tipo de penalización. Actividades que requieran eso nomás. ¿Alguna combinación de enemigos preferida? Combinación de enemigos preferida. Estoy seguro, estoy pensando en los últimos combates que llevamos a cabo. La flor de cadáveres me encantó. La flor de cadáveres es un gran monstruo. Y yo acompañándola tenía unos... Ay, no me acuerdo. Eran unos monstruitos de vegetal que estaban hechos de madera y tiraban espinas. Estaban buenísimos. Esos me gustaron mucho. La flor de cadáveres
es re dura, pega un montón de veneno, se cura, invoca zombies. No sé si hacía falta los monstruitos de veneno, pero no de madera, pero me encanta usarlos. Vaquero, para una campaña. ¿Dónde estamos? Me perdí, acá está. Para una campaña, estoy trabajando con la idea de druidas y dríadas zombies. Por así decirle, tengo la idea clara de que los enemigos menores y esas cosas, pero aún no sé bien qué podría hacer lo que crea en un principio este estado. ¿Tendrías por casualidad alguna idea de qué criatura puede ser culpable de la creación de no muertos aparte de liches o científicos locos? Bien. Hechiceros, clérigos, paladines, monje, ¿por qué no? Monje bien, bien malo. Vas a tener que buscar la explicación para alguna de estas clases, pero... artífices, ¿por qué no? O está el científico y lo que puede ser. Pero bueno, esas cosas suenan bien. Incluso no tiene que ser ningún tipo de clase. Puede ser una persona que... un brujo, ¿no? ¿Por qué no? Que cree muertos vivientes. Los muertos vivientes son una gran, gran manera muy, muy fácil de conseguir un ejército o tropas. En Magic había una... hay un mundo que se llama Innistrad, en el que hay nigromantes y hay costureros. Los nigromantes hacen zombies, de verdad, propiamente dichos, y compiten contra los costureros, que son artífices que cosen partes de zombies, y entonces por eso están todos cosidos, y hacen de alguna manera un zombie. Entonces como que compiten entre ellos a ver cuál es mejor, el no muerto tradicional o este nuevo hecho con tecnología, ¿no? Con aguja y hilo. Pero otra forma es que realmente no necesitas darle una explicación muy compleja a nada desde el principio. Anda, tal vez crea un personaje crea algo para echarle la culpa en principio. Después ves cómo lo llevo a cabo. Tal vez después, más adelante, sin querer, das un detalle en la aventura. Decís, qué sé yo, hay un montón de lianas por todos lados. De repente, la cosa que crea muertos vivientes es una planta. Que en realidad, en vez de ser muertos vivientes, tienen una semilla adentro que los hace moverse. Y no son del todo zombies, son algo diferente. ¿Por qué está esa planta, no? Por decir algo así. Pero no te centres tanto en los detalles, como que distraete un poco. Fíjate cómo vos vas mismo creando con tu propia improvisación. Espero que sirva. Alex, el día de ayer actualicé Windows 11. En el proceso perdí mis manuales y mis hojas de personaje. Probablemente tenga mis sesiones sin manuales y hojas hasta que vuelva a conseguirlos. ¿Cómo podría ir a mis sesiones sin hojas ni manuales? Sin manuales se puede, sin problema. Ahora, sin hojas de personaje es un caos. Eso es un peligro, no sé. Y esto tal vez no tiene nada que ver, pero yo, como DM, digamos, en la época en la que jugábamos con hojas de personaje, antes de que esté todo digital, prestaba muchísimo cuando mis jugadores no traían hojas de personaje. Porque yo estuve preparando un montón de cosas durante mi tiempo libre en la semana, de mapas, música, etc. Y solo lo único que esperaba de los jugadores es que lleven su hoja de personaje. Así era todo más fácil. Y a veces no la llevaban. y me molestaba muchísimo. Ahora, mi recomendación, empezá a hacer todo digital. Si querés tener una hoja física, hacela, pero después en el celular te va a hacer todo mucho más fácil. Probablemente haya problemas, una discontinuidad entre lo que tenés anotado en una y la otra, pero bueno, cada tanto trata de actualizar la que se quedó más atrás. No sé cómo podrías ir a tus sesiones. Yo diría, si es una sesión presencial, llevaría más comida que de costumbre y le pediría disculpas al DM porque no traje la hoja. pero es solo porque a mí como DM me re molesta que no traiga las hojas. Los manuales no pasa nada, eventualmente se van a conseguir de nuevo. Trata de crear tu hoja de personaje de nuevo, lo más aproximado que puedas.
Probablemente el resto del grupo se acuerden detalles de tu personaje que te van a servir para llenar tu hoja. Pero bueno. Ahí estoy leyendo que las hojas siempre se lleva el máster. Eso también puede ser una opción que se lleve el máster. A nosotros nos generó problema en un momento cuando yo empezaba a jugar, no sabía nada del juego y nadie tenía cosas, pero entonces un montón. Y el DM se quedaba las hojas. Entonces yo nunca tenía tiempo para leer mi personaje, excepto cuando estábamos jugando. Y cuando estábamos jugando no podía quedarme así leyendo el personaje. Y eso me generó un problema, pero es algo muy mínimo como para tener en cuenta. Ahora tenés más acceso a la información. Así que mi recomendación es recrear tu hoja lo mejor que puedas, compartir. Fíjate si el resto del grupo se acuerda y hacete una copia digital. Tincho, vete. Ahí va una pregunta. Me imagino que iniciaste como jugador. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia como jugador y si la decisión de Master fue justamente por eso? ¿Te sentís más cómodo mastereando que jugando? Hace mucho que no hablo de mis orígenes en el rol. Empecé como jugador, me invitaron cuando tenía 11 a jugar. Mi primera experiencia fue crear el personaje y querer que pase algo, porque mientras íbamos creando el personaje, el resto del grupo iba hablando sobre. Ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro, yo voy a ser un mago, voy a tirar hechizos. Y ellos sabían de qué estaban hablando. Yo no tenía ni idea, pero cada cosa que decían como que me generaba mucho interés. Y me hice un druida porque ellos querían a alguien que cure, pero no querían un clérigo. O algo así era. Recuerdo durante todos mis inicios, mi timidez natural me generaba muchos problemas para que mi personaje rolee o hable o haga cosas. Pero lo que me sorprendía mucho era la persona que estaba dirigiendo. Y por esa persona dije, yo quiero estar de ese lado, quiero hacer esto. El primer juego que dirigí fue La llamada de Cthulhu. No me acuerdo nada, pero absolutamente nada de esa sesión. Pero me acuerdo ir con otro grupo de amigos y decirle, chicos, miren, me mostraron este juego, se juega así, quieren jugar. Todos dijimos que sí, vamos a ver qué tal. Y yo creo que me siento más cómodo mastereando. También hay un montón de costumbre y falta de oportunidades. Estoy seguro, digamos, que dentro de mi grupo soy el DM eterno, no hay problema. Me siento cómodo dirigiendo, puedo dirigir sin problemas. Jugar es divertido. En los últimos años tuve escasas oportunidades de participar en mesas y la pasé re bien. Me relajé muchísimo, no tenía que hacer mucho para ir a la mesa, sentarme a jugar. Crear los personajes. Me había olvidado lo divertido que era crear personajes para usarlos repetidas veces, ¿no? Y pensar en poderes o en actitudes que puedan tener. Eso estuvo bueno. Pero sí, en caso de dirigir no tengo ningún problema. Hay que hacerlo, lo hago. Me encanta, lo disfruto un montón. Pero jugar está buenísimo también. Santulia. ¿Noquear cuenta como dormir? No, no, no. Hay una diferencia entre quedar inconsciente y dormir. Y es que probablemente dormir sea algo mucho más relajado que se apague la luz y te despierte todo el dolorido. Vaquero. ¿Eres más de Halloween o de Navidad? Y para Halloween tendremos algún videito especial de sistemas para atormentar a jugadores o algo así. Acá en Argentina no se celebra Halloween. Y si hay una fiesta que es la única que me gusta o la que más admiro es Halloween. Siempre lo fue, toda mi vida. Cada vez que veía por la tele gente celebrando Halloween decía, wow, eso es fantástico. Están todos disfrazados, pasándola bien, es como una fiesta. Y nunca celebré Halloween porque no existe la tradición acá. Pero estoy seguro que si algún día tengo la oportunidad de ir a un lugar donde celebran Halloween, lo voy a disfrutar como si fuera un nene. Y voy a estar recontra disfrazado, voy a tener disfraces para cambiarme y ir a lugares y pasarla genial en Halloween. Pero en este caso, la Navidad está buena. Acá hace mucho calor en Navidad, muchísimo calor en Rosario hace en Navidad. Así que vamos a decir Navidad. Para Halloween va a haber algo. Hay algo en preparación. Ya vamos a ver qué sale. Pero no puedo asegurar nada todavía.
A mí me encantaría que se festeje Halloween en Argentina. Siento que es una fiesta súper divertida. Pero bueno, no sucede. Cerca. ¿Alguna vez preparaste una sesión donde se desarrolla un plot point muy importante y tenés todo planeado, pero tus jugadores hacen algo que no estabas esperando para nada? ¿Qué consejos darías para esos momentos? Bien, buena pregunta. Sí, muchas veces. Se siente. Lo primero que. Las primeras veces no, como no registraba. Incluso hubo momentos donde equivocado yo forzaba un poco. Buscar el plot y guiaba un poco de una manera de trencito a los jugadores, pero bueno, quedó en el pasado eso. Ahora, con mucha agua bajo el puente, sé relajarme y bueno, el plot point no pasó, lo miro ahí por la ventana, digo, bueno, esta nota la guardo para cuando suceda. Mi consejo es seguir a los jugadores. Lamentablemente no es la palabra. A veces se va a sentir feo. Se va a sentir muy feo que todo lo que vos preparaste, tuviste una semana y media escribiendo, buscando monstruos, detalles, conjuros, hechizos, y ninguno de ellos quiso ir por el pasillo de la derecha. Porque a la izquierda había otra cosa que vos también habías preparado, pero era mucho más trivial o incluso para ignorarse. Pero fue en el pasillo de la izquierda. Todo lo del pasillo de la derecha se perdió. Y no, lo cierto es que no se perdió. Hay muchísimo reciclaje en esto de dirigir. Cualquier persona que esté empezando a jugar se va a encontrar en algún punto con que va a empezar a usar material propio, o de la misma manera, o de otra manera, para poder continuar su aventura o su juego. Y en estas situaciones son los momentos en los que vos vas y eso se guarda en tu caja de reciclaje y ves qué pasa. Porque no hay muchos caminos después para donde seguir. Y me refiero a lo que es el plot. Porque los jugadores, una vez que ignoraron el plot ese, el punto ese importante, probablemente sigan avanzando. Puede suceder que vuelvan para atrás y se lo encuentren. Si ese es el caso, fantástico. Ya tenés preparado esa parte. Te olvidás de preparar la semana que viene. Pero si no es el caso, los jugadores siguieron avanzando en la dirección que ellos querían. Y tu atención tiene que estar ahí también. Si ellos van a ignorar ese plot point, bueno, lo ignoran. Tal vez podés sacarlo de ese lugar y ponerlo más adelante. O que alguien en el futuro lo mencione. Como diciendo, che, hubiera estado bueno que traigan lo del pasillo de la derecha. Y ellos se miren y digan, ¿qué pasillo a la derecha? Y vos recordás haberles dicho que hay un pasillo a la derecha. Pero como tu atención tiene que estar centrada en lo que hacen los jugadores. Ya fue. Si ellos vuelven y. Porque lo quieren hacer, de nuevo, fantástico, ya lo tenés preparado. Si no, hay que seguir adelante. Si en algún momento del futuro ellos realmente necesitan volver para atrás, tal vez haya alguien que les pueda sugerir, che, y bueno, ¿qué hicieron antes de esto? Y fuimos para la izquierda, ¿y qué había a la derecha? No, no había nada. ¿Están seguros? Prueben. Bueno, capaz vuelven. A veces hay que ayudar, a veces hay que empujar un poquito. No, no, no mucho. Pero hay que seguir a los jugadores. Hay que seguir a los jugadores a donde vayan. Si ellos lo ignoran, si ellos no lo siguen, hay que seguirlo. Vos ya preparaste todo eso, es un, por decir algo, ¿no? Es un buen dungeon. Vos sabés que es lindo, que está bien construido, los detalles son interesantes, los acertijos están buenos, pero no lo van a hacer en esta campaña, tal vez. Bueno, sigamos con los jugadores. Nunca, nunca fuercen. A ver, nunca fuercen. Si ustedes fuerzan a que los jugadores vayan por ahí, le estás quitando como DM la libertad de los jugadores de tomar las decisiones. Y realmente tu límite es cuando vos tenés todo lo demás excepto los personajes. Y si ellos quieren ignorar este punto, lo van a hacer. Y tu responsabilidad es acompañarlos mientras lo ignoran. No les digas, otro consejo, no les digas después a los jugadores, che, había preparado un montón para acá. No, tampoco les digas. Guárdatelo, en un momento los va a usar de nuevo. Por eso va lo de reciclar. Entonces, el consejo es seguir con los jugadores. Si ellos en algún momento de la historia se vuelven a encontrar que tienen que volver para atrás, lo van a hacer. Y si no, van a seguir. Y tal vez en un futuro se dan cuenta de que en realidad ahora el malo tiene la espada esa mágica que habías dejado en el pasillo a la derecha. Y que tal vez le hubiera servido a ellos. Seguí. Ahora,
cuando vos forzás a los jugadores en esta parte, probablemente lo que pase es que después en un futuro diga, che, se siente feo, o no debería haber hecho eso. O alguno de los jugadores te diga, hey, pero yo quería decidir para dónde voy. Bueno, puede pasar también. Mi consejo es que aprendan de ese momento y tomen una decisión mejor después. Y obviamente, si vos estuviste una semana y media preparándolo el pasillo a la derecha y fueron para la izquierda y siguieron para adelante, toda esa sesión hay que improvisar. Todo lo que sigue de ese momento en adelante es algo que vas a sacar de la galera en ese momento. Así que estén preparados. La cara de la dormida. Empecé a ver la serie C. Entretenida, por cierto. Y el personaje principal se llama Baba, interpretada por Jason Momoa. Y todo el tiempo le dicen el gran Baba. Yo lo demandaría por plagio. Wow, no sabía, gracias. Voy a buscar esa serie. Miguel Co. ¿Puedo entrar en el rol online siendo menor de edad? Tengo 15 años. Sí. No. No sé, hay mucha gente que yo empecé a los 11, hay gente que empezó incluso más temprano. Mi recomendación es que si vos empezás, trates de encontrar un grupo que tenga tu edad. Que tenga más o menos tu rango de edad, entre, qué sé yo, 14 y 17 años, como para que estén más o menos todos en la misma sintonía en cuanto a lo que viven ustedes, a su edad, y arranques por ahí. Podés encontrarte grupos con gente más grande o incluso con gente más chiquita, pero sí, podés empezar a jugar rol online teniendo 15 sin problemas. Ahora, de hecho, es el camino más fácil para empezar a jugar. Tal vez, digamos, una recomendación copada es buscar comunidades en las que vos puedas sentirte cómodo. Hay muchas, hay un montón. Tenemos, bueno, la Taberna de Rol, está D&D Latino, Escuelita de Rol, Concilio del Sur. Y seguramente me estoy olvidando varias. Pero todas estas son comunidades de por acá Latinoamérica. Que por lo menos yo conozco y estoy totalmente seguro de que si te presentás ahí y decís, chicos, quiero jugar rol, tengo 15, quiero tirar unos dados y ir de aventura. Seguramente vas a encontrar una mesa donde te traten bien, te sientas cómodo y puedas jugar sin problema. Y trata de crear un grupo con tu edad. Red Velo, ¿has pensado emitir alguna partida de Hora de Aventuras? Sí. Sí, no sé si vieron el video, pero la regla de creación de personajes de Hora Aventura es literalmente lo que vos quieras. Podés jugar algo súper extraño. Como todos los personajes del dibujito. Esto, uy, me perdí acá hasta bien. Y dije, eso suena súper divertido. Así que me gustaría hacerlo. Siento que podemos hacer algo genial para la taberna y matarnos de risa. Pero me puede un poco mi preparación de DM, así que tengo que ver un poco más el dibujito, porque no me acuerdo mucho. Pero sí, sí quiero jugar. Quiero jugar otra aventura porque siento que es un juego, digamos, donde todas las complicaciones van a ser excelentes, súper divertidas. Y el sistema es bien, bien simple. Y me refiero a simple de rápido, veloz. No hay complicaciones así como para tener. Tiraste tu bonificador más. No, nada, nada. Tirás los dados de 6. Sacaste un 6, listo, lo hiciste. ¡Pum! Sigamos. Sigamos. Adix. Bueno, tengo un par de preguntas. Primero, mis jugadores, en plan de broma, invocaron a una deidad. El plan de veamos qué invocamos, obvio, no es la deidad que querían. ¿Alguna recomendación que me des para darles una lección? Y segundo, ¿crees que todos deberían pagar por ese pecado que solo fue por la mitad de la party? Acá es uno de los momentos en los que puedes regocijarte como DM y realmente tomar riendas en lo que está pasando. Primero, fíjate cómo querés aprovechar esta oportunidad. ¿Querés castigarlos? ¿Querés que aprendan algo? Fíjate qué deidad invocaron. Si ya lo sabés, mejor. Entonces vas a tener un lugar donde moverte. Supongamos que es alguien sumamente serio y que no le gustan las jodas, que no le gustan las bromas y que nada de invocación porque sí.
Tal vez pueda llevarles a cabo, digamos, alguna pena tipo con burocracia, que los haga llenar papeles, que los haga ir al correo, hacer filas, algo así. Ahora, si es una deidad mala o caótica, tal vez podría llevar a cabo un castigo un poco más clásico, ¿no? Con golpes y pinches. Pero fíjate cómo querés vos como debe aprovechar esta oportunidad. Puede ser un momento muy interesante, puede ser un momento en los que supongamos que el dios estaba en problemas por cualquier razón y necesitaba un grupo de aventureros que haga algo. Y bueno, aparecieron estos muchachos. Así que desde ahora en más, ellos ahora ganan una responsabilidad para con el dios. Porque el dios justo estaba en un juicio y de repente desapareció del juicio. Y ahora está con ellos. Bueno, se puede crear una historia desde ahí. Y yo creo, digamos, que la pena cae en todos, pero es responsabilidad de los jugadores que no son culpables echarles la culpa todo el tiempo. Vos como DM solo podés tirar la responsabilidad al grupo. Pero del grupo, dos saben que no tienen nada que ver, que ellos estaban tomando mate en el otro lado del camino mientras los demás hacían desastre con estos dioses. Así que va por ahí. Lucas 74. ¿Algún consejo para ser máster de la llamada de Tulu? Montón. Hay una película que me encanta que se llama En la boca de la locura. Te recomiendo mirarla. Es una película excelente de uno de mis directores favoritos, John Carpenter. Siento que esa película ejemplifica muy bien una aventura de Tulu. Sumamente extraña y súper copada. Fíjate cuál es la historia que querés preparar vos. La llamada de Tulu tiende a recaer mucho en el misterio y la investigación y el miedo y el terror y esas cosas. Así que buscá vos cómo vas a presentar estas cosas. Tenemos un video entero sobre el terror y también hicimos un podcast sobre narrar juegos de terror. Está ahí subido en el canal. Pero mi consejo es que vos realmente elijas cómo querés presentar tu aventura. ¿Qué es lo que querés realmente dirigir? ¿De qué se va a tratar tu aventura de la llamada de Tulu? ¿Van a querer invocar a Tulu? Fantástico. Hay un libro entero dedicado a la llamada de Tulu. Léelo, está muy bueno. No es un libro, es una historia. Es más cortito. Y leer los mitos, los creadores de los mitos, está bueno. Pero no sé si son tan útiles para llevar a cabo una aventura. Las aventuras de Tulu tienden a ser más raras porque los jugadores tienen que investigar y sacar conclusiones y buscar pistas. Así que empezar por ahí. Por eso recomiendo mucho esta película a la hora de jugar. Porque se trata de una persona teniendo que hacer una investigación. Y vos la ves investigar a esta persona y sacando conclusiones y llegando incluso a momentos en los que esto no está tan raro como pensaba. Muy buena película, En la boca de la locura. Y bueno, hay muchos consejos que dimos en el terror y en el podcast, pero recae en la falta de información. Vos no describís el monstruo tal cual. Vos describís una porción del monstruo, o cómo es la sombra del monstruo, cuál es la sensación que tienen los personajes. Y que ellos van a decidir qué le va a pasar después. Mi recomendación también es empezar de algo chiquito. Si vos querés usar a Tulu, bien, eso va a ser lo último que vas a hacer. ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo vas a conectar que Tulu esté al final con el principio? Los cultistas suelen ser un buen paso. Un grupo de cultistas quiere hacer algo para invocar a alguien que va a despertar a Tulu o algo por el estilo más sobre el final. Otra peli copada para ver es Hellboy, la vieja, no la última, la última. Las dos de Hellboys, más sobre todo la primera, hay mucho, mucho de una aventura de Tulu. Hay muchas armas también, pero bueno, en Tulu eventualmente alguien va a tener una pistola y va a disparar. Así que te recomiendo ver esas dos películas. Vaquero, una pregunta. Por el aniversario, sé que Lu y Bachi creo que leen Percy Jackson, pero tú, León, ¿has leído algo de la saga? ¿Te gustan más otros tipos de fantasía? No leí nada de Percy Jackson, intenté en algún punto, me parece. No, creo que fue de otra saga. Me gusta
Esto es algo que charlamos el otro día. Yo de joven leía mucho más Lovecraft, Chambers, toda esta gente. No leía tanto fantasía. Y ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama El hombre que fue jueves, que me lo recomendó Bachi, muy bueno. Pero no estoy teniendo ganas de leer fantasía porque estamos jugando una aventura de fantasía todos los jueves con magia y espadas y criaturas. Entonces como que pierdo un poco el interés por leer fantasía. Pero no leí Percy Jackson. Yo sé que Bachi seguro lo leyó. No, no sé si Luciano lo leyó. Genial si lo hizo. El Tactics. ¿Qué tal el concurso? El concurso lo estamos por hacer ahora en unos minutos. No sé cuando la chica. En algún momento la chica, la producción, va a cortar las preguntas y vamos a hacer el sorteo y vamos a finalizar el stream. Adix, otra pregunta antes de que se acabe. Por esto mismo de la invocación de una deidad, ¿el líder de la party debería perder el liderazgo por estar presente y no hacer nada para evitar la invocación? Eso ya depende, digamos. Es un título el líder de la party. Suena que puede ser un buen castigo. Que cada uno pierda el título o la posición que tiene en cuanto al resto del grupo. Ahora, de nuevo, depende de la deidad y cómo quieras vos aprovechar ese momento. Fíjate si hay gente que no hizo nada y es algo que la deidad lo ofendería. Sí, yo también tomaría. Haría que tome represalias para con esta persona. ¿Por qué no hiciste nada? Si vos sos paladín mío, ¿por qué no hiciste nada? Vos no me invocás a mí, me van a invocar estos tres salames que están ahí jugando a invocar dioses. Yo haría algo así. Sí, definitivamente. Vaquero. Esto no tiene mucho que ver con el rol, pero necesito algún consejo algún consejo. Resulta que realizaremos un viaje de cursos por ser nuestro último año y una de mis mejores amigas no podía ir por situaciones económicas aunque quisiese. Todos los alumnos y padres estuvieron de acuerdo en que no importaba en que fuera igual y que se pagaba como curso, pero a ella le da vergüenza aceptar. Y no sé qué podría decirle ya que ella quiere ir y todos queremos que vaya, pero aún así estamos. Bien. Una pregunta de dinámica de grupo. Es muy difícil. Muy difícil decir algo. Generalmente, mi recomendación es que tomes una actitud de empática, que te presentes con la realidad, decirle, che, queremos todos que vengas. Entendemos tu situación en la que estás. Pero es algo que no queremos que te pierdas. Y es algo que también logramos conseguir. Tu pasaje. Busca una manera cariñosa de decírselo. Hacer entender que no es algo terrible lo que está pasando. Y preguntarle, digamos, una buena manera es preguntarle cómo sería. ¿Qué haría ella en la situación? Perdón, la pregunta es: ¿qué haría ella en tu situación? Supongamos si vos estás en su lugar y ella en el tuyo. ¿Ella querría que vos vayas al viaje? Probablemente la respuesta sea sí. Entonces, cuando los dos se pusieron en el lugar de otra persona y se entendieron, es mucho más fácil tomar la decisión. Es difícil. Es difícil no tener dinero. Es re difícil no tener dinero. Y es mucho más difícil aceptar ayuda. Pero a veces las necesitamos. Y a veces ayuda es dinero. Probablemente esto suceda. Este viaje es el último que suceda, así que hay que aprovecharlo. Busca la manera de decirlo así con cariño, que es lo que vos querés y lo que el curso quiere. Y disfruten ese viaje que va a estar buenísimo. Bueno, la última pregunta antes del sorteo. Eduardo Ward, ¿cuál sería el material más importante para masterear una mesa físico? ¡Wow! Esta pregunta me encantó. Creo que no me la hicieron nunca. ¿Cuál sería el material más importante para masterear una mesa en físico? Voy a asumir que estamos hablando de Dungeons and Dragons. Mi recomendación es que tengan un tablero. Lo más importante es el tablero, porque en D&D el tablero es el combate entero. Si no tenés el combate no podés medir distancias. Sin el tablero no podés medir distancias.
o calcular movimientos o áreas de efecto y cosas por el estilo. Entonces, para mí, el tablero es súper importante. Tenemos un video de cómo hacer un tablero, incluso cómo hacer miniaturas. Pero para las miniaturas pueden usar cualquier cosa, incluso si tienen muñequitos. Después, como DM, mi recomendación es que tengas una forma de tirar tus dados a escondidas. No hace falta que sea una super pantalla. Hay un video que hicimos cómo hacer una pantalla, pero tal vez digamos una carpeta en la que vos puedas tirar los dados en privado, si es que, ese es lo que si eso es lo que haces. Si no, si tirás en público, no pasa nada. Y algo para anotar. Pero el tablero creo que es lo más importante. Hay una pregunta más. Adix, antes de que termine, estoy pensando en que salgan marcados, pero ¿qué marca deberías ponerle? Yo pensaba algo como el toque de marchitar, que se acerquen algo vivo y esto marchite, pero lo veo más como una ayuda. ¿Qué marca debería darles? Algo que sea gracioso y les complique la. Y los complique. Por ejemplo, yo haría algo estúpido, digamos. Si querés hacerlo así, yo haría algo estúpido. Tipo, cada vez que se acerquen a. Que les dé alergia la madera, por decir algo así. Entonces, que estén todos los cuatro estornudando cada vez que vas por el bosque. O que cada vez que uno. O que cada vez que mientan. Se les cae un moco, algo por el estilo. Yo haría algo bien, bien estúpido. Y que trate. Los guíe por un camino moral de alguna manera un poco más efectivo. Y cada vez que mienten, chorrean moco, probablemente en algún punto los NPC se van a dar cuenta. Y van a tener que dejar de mentir o van a tener que seguir tirando moco. Bueno, espero que salga bien lo del Dios. Suena, es una situación interesante para hacer. Ahora sí, vamos a hacer los sorteos. Hay un montón de gente anotada, un montón. Yo ahora me voy a correr un poquito para acá. A ver. Ahí estamos. No, para acá me tengo que correr. Bien. Hay un montón. Voy a tapar un poquito el chat para llevar a cabo el sorteo. Voy a pedir a la producción, por favor, que anote sin gana. Acá está toda la gente anotada. Es, como ven, es un montón de gente. Es un montón. Eso es genial. Vamos con la primer orden. Recuerden, Set Junior. Una tienda de acá de Argentina. Súper importante. Lo dijimos en todos los posts y cada vez que anunciamos sorteo, pero el sorteo es solo para Argentina. Por una cuestión de que, no sé, para, yo me tengo que mover acá. Que realmente nos es muy difícil hacer envíos a cualquier otro lado. Así que. Vamos ahora mismo a hacer el sorteo. Primer orden de compra por 3.000 pesos. Maxi Míguez. Maxi Míguez, si estás acá, felicitaciones. Ahora mismo lo anoto. Bien. Por una cuestión de si sale, si vuelve a salir Maxi, sorteamos de nuevo. La idea es que siempre sean personas diferentes las que ganen. Así que vamos una vez más. Segundo premio. Otra orden de compra por 3.000 pesos en Set Junior. Vamos ahí. Jonah Arce. Bien. Felicitaciones si están por acá. Avísenos si están por acá. Felicitaciones realmente. Recopado la orden de compra. Espero que compren algo lindo. Y antes del último sorteo, queremos agradecerle a Seth por esta oportunidad. Realmente genial poder ayudar a que la gente consiga material de relito. Así que vamos a el último sorteo. Mucha suerte a las que están, las personas que están acá y pudieron participar. Espero que ganen algo. Ahí va. Y Paro González es la persona. Si estás acá, felicitaciones. Ahí lo noté. Paro. Bueno. Y se cerraron los sorteos. Ahora sí, muchísimas gracias por pasar. Espero que les haya gustado. Fue un gran stream. Hubo un montón de gente. Un montón de preguntas geniales hubo hoy. Estuvieron re buenas. El resumen de esto va a estar buenísimo. Y si no, también van a poder verlo entero.
Y gracias por participar por el sorteo. Espero realmente que hayan ganado algo. Son muy buena gente. Realmente gracias por pasar. Gracias por ayudarnos a llegar a los 9.000 suscriptores. No lo podemos creer todavía. Estamos totalmente sorprendidos. Y se siente muy bien todo el cariño que nos dan a nosotros. Así que es realmente un gusto estar de este lado y poder compartir todo este cariño por el rol que tenemos. Así que gracias. Les voy a dejar con el outro y vamos a ver si le podemos hacer raid a alguien. Así ustedes pueden continuar viendo gente jugando rol. Chao.